So this freaking thing, it's staring at me. It followed me home from the gifting room. Es la luz. ¿Ya vieron? En un bosque de Estados Unidos, una familia graba unos aterradores ojos en la oscuridad del lugar. Vamos a ver lo que registraron. So this freaking thing, it's staring at me. It followed me home from the gifting rock. It's about 1 o'clock in the morning right now. I don't know what to do. But it followed me home, and it is absolutely staring at me right now. Ugh. All right. It followed me home from the gifting rock. It's about 1 o'clock in the morning right now. I don't know what to do. But it followed me home, and it is absolutely staring at me right now. Oh. All right. Anakin Puentes nos envía el siguiente registro. Nos comenta que fue con su familia al Cerro de la Estrella en la Ciudad de México. Al tomarse una foto en una cueva, captan algo simplemente aterrador. Vamos a verlo. Verónica Cortés nos envía el siguiente caso. Nos comenta que su hermana fue al cine con su pareja y antes de comenzar la función se grabaron en video. Cuando lo revisaron se dieron cuenta que captaron algo bastante escalofriante en el lugar. Esto fue lo que registraron. Nuestra seguidora Menina Wolf nos envía el siguiente video. Una joven al mostrar su muñeco de Chucky, este se comienza a mover de un modo bastante aterrador. Vamos a verlo. Es la luz. ¿Ya vieron? En el castillo del terror, ahí los encuentran bebés. La neta están bien, bien padres. Y me gusta. Sí, es la luz, bebés. Están bien, bien padres. Y me gusta. Thank you.
El siguiente video parece una película, pero está pasando en varias partes del mundo. Al parecer están lanzando rayos, unas ovnis a la tierra donde provocan incendios, temblores y demás catástrofes. Este es uno de estos lugares que grabó unos testigos en el lugar. Vamos a ver este impactante documento. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. Si tienes algún video, fotografía paranormal o te encuentras algo interesante en internet, envíanos a nuestro correo aportespasillo@gmail.com para que pueda ser publicado en nuestro proyecto. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.